Good evening, Rodrigo. Welcome. Good evening, class. Hello. Hello, hello, hello. Can you hear me? Okay. Then good evening, class. This is lesson four. Most of us are in. I know that most of us have already worked on it, but we have to check, okay? There are some person that has some problems, and we will check, okay? Now, repeat after me. Keep interested. Keep interested In your own career. In your own career.
However humble, however humble, it is a real possession. It is a real possession in the changing fortunes of time. In the changing fortunes of time. Okay. I used to give classes in universities, and I always tell my students that they have to choose a career where they can work on it even if they don't get paid. Because when you enjoy something, it is also a blessing, any payment that you can get, okay? It's like somebody is paying you to play something that you like. So if you enjoy what you are studying, then you will enjoy it when you are working. But if you study something only because you want to get rich, then you will be feel always underpaid. Si usted no disfruta lo que usted está estudiando, no va a disfrutar lo que va a trabajar después. Y si usted disfruta lo que está estudiando, va a disfrutar el trabajar después. Y si usted no se siente, no disfruta su carrera, entonces no importa cuánto le paguen, siempre usted va a sentir que está ganando muy poco. Si no, fíjense en los diputados, el tal Velázquez Parque. Ay, que yo me siento que no me alcanza con lo que gano. Y si él ganara lo que uno gana, se muere. It's true, teacher, but in the, just now, some people don't work in your career, in her career. Understand? Yes. For example, in my case, I'm a teacher. I'm an English teacher. Yeah. Right now, this is my first job after 4 years working as a teacher. Yeah. All these 4 years, I have been working, making pupusas. And with the pupusas, I sold them at the university. And with that, I pay my career, which is a magister. I'm a magister now. I'm in higher education. But it was hard because I hope I can work as a teacher because I always love to work as a teacher. Being here and cannot work on what I like. Well, actually, I'm not working here as a teacher because I'm working with somebody from El Salvador, not from Panama. Okay. Here it is very, very complicated to get a job as a foreigner. Okay. And for the job permit, they ask $2,000 for the job permit. And from time to time, I had to renovate it. Okay, so imagine how much is it. But right now I'm working with you and I'm very happy because I really miss to interchange with someone else as a teacher. So you are the oasis in the desert. Okay. Now, somebody to read the lesson objective, please. Me, teacher. Okay. In this class, for this one, we learn new vocabulary related to geography. Geography, okay. Geography. Do you like geography? Not much. No. Not much. A nadie. Sometimes it's very difficult. No, it's good. Well, it's good. Generic culture. Well, it's important to learn.
The thing is this, sometimes on social media you will find people from other countries. And if you don't know where the countries are, you will get lost. Okay. For example, if you notice, even the presenters on TV, they say that Costa Rica is in South America. Imagine what they have studied. Okay, we have to learn at least basic geography. It is for a keep a topic with anyone gay. Yes, it's general knowledge. Okay, it's general knowledge that you have to know. Well, in my case, I love geography. I love social. Well, I love anything that involves with education. I love to read. I love to study, and I love to share. Thank God. Well, for this week on Thursday, you are going to talk about any part of the world. And we will be using the vocabulary that we will be studying here. Okay? Now, repeat after me. Beach. 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 Desert. 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 Forest. 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 Hill. 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 Yeah. The difference between hill and mountain is that hill is lower than the mountain. Mountain is higher. Okay. O sea, una montaña es algo más alto. Una colina, o sea, hill es como una colina, ¿verdad? Entonces, ahí se mira en la foto. Esta es the hill. Okay. Then. Island. 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 No, no, island. No, no island. Ni island. Es island. O sea, la island. S, island. La S no se pronuncia. Island. 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 Lake. 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 You know that island is the opposite to lake. Because island is a piece of land surrounded by water. That is an island, okay? Yeah. But a lake is a portion of water surrounded by land, okay? Mm-hmm. Island is the opposite to lake. Now, mountain. Mountain. You can see there that mountain is higher than hill, okay? Now, ocean. 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 The difference between ocean and lake is that lake is mostly sweet water, okay? And ocean or sea is mostly salty water. You cannot drink salt water. It will damage you on time. So if you ever get lost and you need to drink salty water, try to put something over the sea to bring moisture, and then bring it back to in that way. You will evaporate the water and bring it to a recipient or something that you can drink. That water you can drink, but if you drink directly from the ocean, no. Now, river. 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 Bailey. 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 Volcano.
Volcano. Volcano. Waterfall. Waterfall. The difference between a mountain and a volcano is that volcano has crater. Sometimes the volcano has no crater because it hasn't exploded yet. When they hasn't exploded yet, when they haven't exploded yet, they are called in El Salvador, we call it cerro. The famous that we had is Cerro de San Jacinto. That is not a volcano yet, but can be a volcano. El Cerro de San Jacinto no es un volcán, pero puede ser un volcán. Because it has lava inside, okay? It has chimneys where there can come out. But it has also the Ilopango Lake, which is very near, that let it not get so hot on the stove. Porque depende de si la lava se hace lo suficientemente caliente para que explote, ¿verdad? Entonces, pero como tiene cerca el lago de Ilopango, entonces ese le ayuda a que no explote el cerro de San Jacinto. Para los que no sabían. That's why it's important to know about geography. Teacher. Yes. Pero dentro del lago de Ilopango hay un... Bueno, está el cráter abajo. Sí, sí. Pero es que ese fue otro volcán que estalló antes. O sea, uh-huh. Acuérdense que nuestro país está todo lleno de volcanes y de cerros y de todo. Ajá. Entonces, el cerro de San Jacinto, ese no explotó. El que explotó es el que estaba a la par. Ajá, correcto. Ajá. Y entonces, es más, la lava de ese volcán, todo la fumalora que tiró y todo eso, ¿saben que llegó hasta Inglaterra? Cuando sí, es verdad, yo vi un documental de eso. Fue tan grande la explosión que las fumaloras y todo eso llegaron hasta Inglaterra y eso es lo que evitó que Inglaterra, en vez de hablar inglés, se hablara francés. Porque los franceses, ante esa oscuridad que se llenó ahí, entonces ya no fueron a conquistar Inglaterra porque tenían que llegar por barco. Entonces, no pudieron llegar. Nos deben el habla, teacher. Sí, sí, nos deben que sea inglés lo que ellos hablan y no francés. Bien. Los que tienen sonido de background, por favor, se ponen en silenciador. Okay. Now, another lesson objective. Any questions about vocabulary? ¿Preguntas sobre el vocabulario? No, teacher. ¿No? No. ¿Entendieron? But, fíjense que desert, de desierto, se escribe con una sola S. Acabamos de estar con comidas y ahí se ponía desert, pero era con doble S. Ese era dessert. Y ese era postre. Postre. Entonces, dessert con doble S es postre y desert es desierto. Now, somebody that reads the lesson objective, please. ¿Alguien que lea el objetivo? Me truena. Okay, go ahead. Participants will listen to a conversation about geography. Comparison with adjective will first be introduced. Okay. Vamos a escuchar. Bueno, y a leer también porque aquí se los pongo escrito.
una conversación sobre geografía y también vamos a estudiar los adjetivos de comparativos. Este, aquí en esta figura que les compartí aquí en esta lesson objective, hay otros geography vocabulary. O sea, para que ustedes lo sepan, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, está cob, que es así como, como una hendidura de agua. Ese es un cabo, como cuando dicen cabo cañaveral, ¿verdad? Cliff es cuando hay así una, digamos que, ¿cómo se llama esto en español? Una media islita. En medio del agua. No, no, no. Isla es isla, pero el cliff es ese blanco que se mira ahí. Que es así, como que hay una gran caída que no hay arena. Eso, gracias. ¿Precipicio? Precipicio. ¿Acantilado? Precipicio o acantilado, ajá. Eso es cliff. O sea, que va así, así como el que hay en ¿cómo se llama? En México, en ¿cómo se llama este? Acapulco. En Acapulco, ajá. En Acapulco hay, hay bastante de esos cliffs. Entonces, straight es un estrecho. ¿Ya? Península, península es igual. Delta es donde, donde termina un río, ¿verdad? Y va entrando al mar. Ese es el delta de un río. Gulf, el golfo. Lagoon es una laguna. Swamp es un, este, ¿cómo se llama esto? Donde, donde hay agua como estancada, pero que no es muy honda. Este, ¿pantano? Es, eso, pantano, o sea, zona pantanosa. Ahorita, por cierto, en El Salvador están limpiando, este, ahí por el Espino, por, ¿cómo se llama? Por Usulután. Están limpiando donde tenemos este, nuestro bosque de manglares. Ajá. Y entonces este, ahí hay pantanos cerca. Este, ahí está Lake, otro cabo. Hay un iceberg, un glacial, un geyser. Este, el geyser se forma con agua, el vapor de la lava. Y explota. Como los ausoles. Es un geyser. Ajá. Como los ausoles. En El Salvador tenemos ausoles en Aguachapán. Aguachapán. Uh-huh. Que les recomiendo, les recomiendo que vayan. Eso es terapéutico. Y ese es este, para la salud. Bueno, entonces ahí hay otras cosas que ustedes pueden estudiar, ¿verdad? Para tener más vocabulario. Then, the conversation is about which is larger. ¿Se acuerdan que les escribí en el WhatsApp que íbamos a hacer una, un trabajo? Entonces, ustedes van a investigar sobre cualquier lugar que usted quiera, pero va a conseguir, digamos, si es, por ejemplo, un país o algo así, ¿cuánto es que mide? ¿Cuánto tiene de población? O sea, ya sea en el país en general o en una ciudad, ¿verdad? Si va a hablar de la ciudad, ¿cuánto tiene la ciudad de población? O sea, la densidad demográfica. Este, si va, también los ríos, ¿qué tan largos son? Los lagos, ¿qué tan hondos son? Y cuánto miden? ¿O qué tan alto está? Por ejemplo, el lago más alto que tenemos es el de Titicaca, que está creo que en Perú. Entonces, este es el más alto que existe. Este, y cosas así, o sea, esos datos, ¿para qué lo vamos a necesitar? El jueves ustedes van a compartir esos datos, o sea, el jueves les toca a ustedes otra vez. Entonces, el jueves ustedes van a compartir los datos y de acuerdo a los datos que estén compartiendo, entonces vamos a decir, which is larger, o sea, ¿cuál es el más grande? Por ejemplo, esto para mí fue una novedad, a pesar de que yo sé bastante de geografía.
Pero para mí fue nuevo saber que Canadá, que es lo que miran ustedes aquí en gris oscuro encima. Todo eso que miran así es Canadá. Y lo que está abajo en blanco es China. Entonces, Canadá es más grande que China. Y yo no lo sabía. Siempre se aprende algo nuevo. ¿Verdad? Y lo que sí yo sabía es que Canadá es más frío que China, porque si usted lo busca en un mapa mundi, Canadá termina justo donde casi empieza China. Entonces China es como más como que fuera Estados Unidos. Entonces tiene zonas frías y tiene zonas calientes, así como Estados Unidos tiene ahí Florida, que es un clima más o menos como el que nosotros disfrutamos aquí en Centroamérica. ¿Verdad? Now. Teacher, perdón. Ajá. Una consulta con lo de la tarea que dejó el jueves. Ajá. Como yo no me pude conectar, pero no estoy segura, no lo vamos a leer. Sí, cómo no, lo vamos a ver ahorita. Lo que pasa es que estoy esperando que se conecten más. Ah, ya tenemos 20. Sí, para revisar el examen, porque como eso venía del examen, ¿se acuerdan? Sí, sí. Y como había gente que no había realizado el examen, entonces ahorita nos vamos para el examen y vamos a ver también la tarea. Teacher, dígame. Gracias. Con respecto a la tarea, vamos a comparar los lugares que a nosotros más nos gustan. Sí, digamos, por ejemplo, en mi caso, yo si a mí se me dejara esa tarea, yo investigaría sobre Egipto, porque Egipto es un lugar que a mí siempre me ha fascinado. Entonces yo traería todos los datos de Egipto, de que el río que tiene el Nilo, cuánto mide el Nilo. Los datos geográficos de los lugares, exacto, que más nos gustan a nosotros. Exacto, usando el vocabulario que ya tenemos ahí, ¿verdad? No y después, como para el jueves, ya hemos visto toda la lección, entonces ya vamos a dominar bien lo que son las comparaciones. Entonces vamos a comparar dos cosas y vamos a ver el superlativo también, ¿verdad? ¿Cuál es el más alto de? ¿Cuál es el más largo de? ¿Cuál es el más popular que? Todo eso. Ah, ¿verdad? Ok. Vale, aquí tengo tres de los trabajos. Y teacher, good evening. Dígame, yes, good evening. Tell me. No se le pide compañeros que ya pueden inscribirse si ya recibieron el correo. Ah, gracias. Tienen hasta el miércoles. Sí, sí, no se les olvide inscribirse para que no se queden sin su matrícula. Teacher, yes. Y se puede enviar también los documentos en Word, un archivo Word. No les sabría decir, o sea, yo creo que como se lo piden ellos. Ajá, el PDF. Ajá. Solo el PDF. Sí, solo pero... PDF, lo PDF. Pero el PDF es bien fácil ahora. ¿Qué Office tiene usted? Ah, yo tengo el 2010, el Office. Vaya, ahí vaya. ¿Usted le da guardar como a lo que tenga? ¿Le da guardar como? Aquí le voy a enseñar, mire. Ajá. Para que no se pierda. ¿Se alcanza a ver lo que estoy viendo? Yes, yes. ¿Puede ver los documentos que tengo abiertos? Yes. No, teacher. Yes. No puede ver. Permítame. El que está en pantalla, sí. Lo que está en pantalla, sí puedo verlo. Ajá. Ah, vaya. Vaya, vaya. Entonces, permítame. Usted le da archivo, mire. Permítame. Le da archivo, le da guardar como,
Entonces, aquí, ahí le salen todos los documentos. Y entonces usted le pone PDF. Le pone PDF y ya se lo guarda como PDF. Entonces, este documento en PDF lo manda usted. Ah, solo pongo, ajá. Le pone PDF. Archivo, guardar como, y aquí, en esta ventanita, en lugar de este documento Word, que es lo que aparece por default, le pone usted PDF. Ajá. Y ahí ya lo convirtió en un PDF. Ok. Bye. Gracias, teacher. Ya sabe. Bien. Entonces, vamos a ir con el examen ahorita y cuando, ¿cómo se llama? Cuando lleguemos al espacio de... Cuando lleguemos al espacio de de lo que les quedó de trabajo, vamos a leer lo de los trabajos que ya me mandaron. Ok. Entonces, este era el examen. Vaya. Como ya lo habíamos leído, ya más o menos sabemos qué era lo que iban a hacer cada quien, ¿no? Entonces, la información, cada quien abra su examen, la información correcta, ¿verdad? Entonces, vaya, en la primera mujer, ¿qué fue lo que le salió? ¿Alguien que lo haya contestado bien? ¿O quieren que escuchemos también el examen? Which part, teacher? La parte 1 del examen. Okay. Let me see. El midterm exam. Ok. Lo contestaron todo, ¿verdad? Sí, es obligación hacerlo. Ok. Entonces, en la primera, ¿cuál la información del número 1? ¿Qué fue lo que le salió? ¿Cuál de estas tres opciones era? The beaches in Ocasio are la segunda. Number one. Second. Esta. Number okay. Two. Yes. Now, information 2. The man had a great vacation in Paris last July. The man hasn't been to Paris yet. The man can't wait to go to Paris. The first. Okay. Had a great vacation in Paris last July. Okay. Now, information number 3. You shouldn't go to Ramblas because it's a very long street, or you shouldn't miss some of the museums in Barcelona. The second. Okay. Now, information 4. The human went to Victoria, but not to Vancouver. Victoria has a nice harbor. It's dangerous, however. In Victoria, the last one, both safe and clean. Okay. Yes. Sí, salió bien. Así con copias, ¿quién? No? Now, in this case, hubo muchos problemas aquí. Y la cosa es que supuestamente hay dos que están bien, que tanto esta como esta. Pero es solo uno el que deben de escoger. Entonces, pongamos este. A ver, y aquí. Perú is an interesting and extremely interesting country. Peru is an extremely interesting country. First. Now, Taipei is too expensive for me. Number 4. Number 4.
Taipei is too expensive for me. Now, send. Sí, salió bien. Ok. Vamos con el siguiente. La información correcta. New York City is very exciting, but it's... Stressful. 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 ¿Por qué dijimos que no podía ser boring? Porque son dos cosas negativas. No solo eso, sino que algo no puede ser excitante o emocionante. Ajá. Y aburrido al mismo tiempo. Uh-huh. ¿Verdad? Entonces, o es excitante o es aburrido. O sea, entre ellos mismos se contradicen. Entonces, en cuanto a safe, podría ser safe, pero bad es algo que estaría como algo negativo. Y que una ciudad sea safe no es algo negativo. Entonces, era stressful. En okay? This case, hubiese sido exciting and safe. Ajá, si hubiese sido safe, hubiera sido en lugar de but. Uh-huh, uh-huh. Okay. Now, Lisbon is an interesting city and it's and beautiful. Ajá, porque tiene que ser también algo positivo. O sea, es interesante y es bella. Tokyo is a safe city. It's, acuérdense it's que aquí esto es algo positivo. Pero aquí tiene que ser algo negativo porque es to, es como el bad. Crowded. Sí. ¿Por qué no podía ser dangerous? Por lo mismo que habíamos dicho, ¿verdad? Que no puede ser emocionante y aburrida y no puede ser safe y dangerous. Mm-hmm. Ok. Entonces, my hometown is pretty boring. It's very relaxing. Ajá. Que como es aburrido, however, entonces es relajante. O sea, si usted quiere ir a descansar, váyase a su hometown. ¿Ok? Y ahí estamos, 15 de 15. Ok. Entonces vamos con el otro. Complete las oraciones con should, shouldn't, and can't. The city can be dangerous at night. You. Shouldn't. You shouldn't stay out too late. You can't travel by subway late at night. There are no trains after midnight. Entonces usted no puede. ¿Verdad? O sea, aunque usted quisiera, no puede. In Hong Kong, the weather is best in the fall. You should. Okay. Go there then. Ok, 15 de 15, vamos bien. Ustedes son excelentes. Discontinue with the next one. Aquí es donde íbamos a compartir lo de los trabajos. Yes. Match the problem with the advice. Vale. Si se fijan, son cuatro problemas y cuatro soluciones. O sea, le corresponde una a cada uno. Entonces, if you have a fever, what do you do? Take some aspirin. If you have a sunburn, what do you try do? Try this lotion. If you have sore muscles, what do you do? Use a hearing pad. Uh-huh. And if you have a toothache, see a dentist. Okay. Yo no sé ustedes, pero lo que menos me gustaba a mí de ir al dentista era el sonidito. Sí. Sonido. Yo les digo que no sé por qué no se inventan algo que haga lo mismo, pero sin el sonidito. Ay, no. Ah, bien. Ahora vamos a ver lo de las conversations, porque eran de acuerdo a eso que tenían que hacer las conversaciones. Entonces, no se abre.
No quiere. No los quiere, no nos quiere. Bueno, aquí está. Vaya, este es de Edwin Humberto Castro Orellana. Vaya, a ver. When you get a fever, it's good idea to take some aspirin and rest. Yo les pedí que fueran como mini diálogos. O sea, este está bien como sugerencia. Pero le faltó tal vez la parte donde dice, I have some fever o algo así, ¿verdad? Entonces, tiene que ser como persona, una conversación entre dos personas. Mini diálogo, ajá. Mini diálogo es, por lo menos, yo digo una cosa y alguien me responde. ¿Verdad? Pero está bonito lo que dice. Ajá. Está correcto lo que pone. O sea, este trabajo está bien. Thanks, teacher. Ok, solo que faltó eso. La idea era que tuvieran un poquito de interacción entre ustedes. Pero vamos a ver esta. Ah, aquí está. Este sí, ven. Este tiene un mini diálogo. Vaya, necesito 2 volunteers. Me, teacher. Ajá, go ahead and be. Ya tenemos a A. ¿Quién quiere ser B? No se ve, teacher. No se ve. Permítame. I can see it. Permítame. Como que se le frizó la pantalla. ¿Y ahora? Sí. Hoy sí. Yes. Entonces, ahora. Okay. A, please, and B. Okay. Okay. I have a great fever since last night. That you recommend me to take? El lugar de that is what? Okay. Okay. I have a great fever since last night. What do you recommend me to take? I recommended you take some aspirin. You will feel better. Yesterday, I went to the beach and stayed in the sun for a long time. And now I have strong sunburn. What can I do to control it? You should try this lotion. It will improve your sunburn. Okay, thank you. Now, other two, please. ¿Otros dos que me ayuden? Hello. Me, teacher. Ajá, go ahead. Someone me, else? Okay, go ahead. Okay. I have a strong workout today and my muscles were very sore. What do you recommend for pain? For pain, I recommend using a heating pad will help you a lot. Okay. And the last one? Ustedes dos siempre. Ah, okay. Go ahead. Toothache. Toothache. I have a bad toothache. Ache. Toothache. No. Acuérdense que les dije que no se pronuncia H. H. Se dice ache. O sea, como toothache. Que fuera ache. Como que fuera EIQ o EIK. Ache. Toothache. Repita, chicos. Toothache. Excelente. Okay. I have a bad toothache. What can I do? You need to go urgently to see a dentist. Excelente. Vaya, miren otro que estaba muy, muy bien. Y que sí entendió lo de. Lo de... It's my teacher. Ah, okay. Nice. Oh, nice work. Thank you, teacher. You're welcome. No, thank you. Porque este es trabajo extra que están haciendo. A ver. Vamos con este. No, este ya estuvo. Fíjense que yo estoy bien contenta con ustedes porque se les nota que de veras están interesados en aprender porque... se les pide que hagan trabajo esta y lo hacen.
¿verdad? Y eso es muy, muy... A mí me encanta. A mí me encanta que ustedes sean así. Y los felicito y sigan siendo así porque es lo mejor para ustedes. O sea, entre más practiquen, es más... Entre más practiquen... Es mejor para nosotros porque aprendemos más. Exacto. Aprenden más y están como si ustedes hacen eso, en el futuro van a tener menos problemas para aprender cualquier otra cosa. Pensé que se me perdió el otro que bajé o no se bajó bien, permítanme. Porque yo tenía 3 para revisar. Ya el de Humberto ya estuvo. Ah, es que me lo mandó 2 veces usted. Sorry, teacher. Es que si no le llega uno, le va a llegar el otro. Yes, teacher, así es. Ah, bueno, magnífico. Hombre prevenido, ¿verdad? Así es. Vaya. Aquí está el de Lili Guevara. Ella lo hizo todavía mucho más largo. Ok, vamos a ver. Vaya, someone to help me with Anne and Rose. ¿Alguien que me ayude con Anne y Rose? ¿O no lo ven? Permítame. No se ve. Permítame. Ahorita, cuando no miren, avísenme, porque aquí algunas veces se me va la chave. Okay. ¿Ahora sí? ¿Ahora sí lo ven? Two girls. Yes. Ok. Somebody to help me with Anne and Rose. Ajá. Go ahead. Hi, Rose. Hi, Rose. Mm-hmm. Okay, me, Rose. Uh-huh. You start. The other one, Anne. Empezaron 2 al mismo tiempo, entonces ya le cedieron a usted que sea Anne, ella decidió ser Rose, ¿ok? Ah, okay. Hi, Rose. I'm so glad to see you. How are you? Well, not so good. But why? Oh, you look a little bad. You're good? I really feel very bad. I need a doctor. Well, I'm a doctor. Don't you remember? It's true. So tell me, what really happened to you? Well, yesterday I working in the sun all day and I drank very little water and I ate very little because I didn't stay long. And now I walk up with a fever, somber, and even with a toothache. Wow, you are very bad, but don't worry, I will give you some medication that you will like very well. A fever, take some aspirin. For the somber, try this lotion. For the sore muscles, use a hearing pad. And for the toothache, see a dentist. Oh, thank you. I am very grateful to you. You're welcome, dear. I hope you get very soon. See you later. Okay. Aquí hay algunas cositas, pero no las puedo cambiar. Interesante que, ¿verdad? Y de veras que la mató a la pobrecita porque le mandó todas las plagas de Egipto. Pero está bien interesante. Esta chica tiene alma de novelista. Good job. Ok. Entonces hoy vamos con el siguiente. Um,
customer, what do you have for a cold? Pharmacist, take this. Bottle. ¿Lo están viendo? Sí, ¿verdad? Sí, teacher, sí, sí. Okay. Yes, bottle. Yes. Okay. Or vitamin C. Take one every day. Now, customer. Somebody to be the customer, please. Can I have something for dry skin? A pharmacist? I suggest this hard for hand cream. I'll use some every morning. Okay. Jar. 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 Okay. Jar. Jar. Someone to be the customer and someone to be the pharmacist. May I have something for a toothache? Pharmacist? Of course. Try these two of a special toothpaste. Tube. 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 Okay. Nice. Y miren, ¿escucharon qué bien dijo toothache? Ya no dicen H. Bien, a ver, somebody for customer and then a pharmacist. Aquí pharmacist se los pusieron dos veces, así que no necesitan decir pharmacist. Esto es para que sepan que va a hablar el farmacista. Ajá. Could I get something for a sore throat? Desde aquí le... Sure. ¿Quién va a ayudar? Sure. Here's... Pack. A pack. Cough drops. They really work. Okay. Vamos a ver. Sí, 15 puntos. Yo no sé cómo hacen para sacar 15 puntos de 4 preguntas, pero bueno. Next. Sí, porque yo pondría 16, o sea, 4, 4 y 4. Ok. Con respecto a este, ¿tuvieron problemas para leerlo o lo pudieron leer? Lo pudimos leer. Lo pudieron leer, ok. Yeah. Vale, yeah. Entonces, ¿cuáles fueron las 4 cosas que les podían salir? Only one, sleep more, and try some medicine plan. ¿Y falta una? Sleepless. Hoy sí se los arreglaron, miren. Hoy sí se pueden poner las cuatro cosas. A mí no me sale todavía, solo uno. Voy a revisar, teacher, porque a mí solo una me salió igual. A mí también, teacher. A mí solo una. Bueno, tal vez lo arreglaron después y ya que ustedes lo hicieron, no lo pueden cambiar. Bien, se puede, teacher. ¿Verdad que sí? Sí. ¿Y ya le salió? Sí, ya se puede. ¿Recuerdan que la diferencia que yo les dije, que cuando estaba redondo era que no se podía, pero cuadrado sí? Bueno, ya están los cuadrados ahí y ya se pudo. Ajá, cierto. ¿Okay? Ya ven que sirvió de algo que reportaran. Revisar. Teacher, I have a problem with the part 4.6. ¿La última o cuál? 4.6. Next. Todavía falta. Next part. Sí, ok. Vaya, pero vamos a ir en, ¿por dónde íbamos? Íbamos por aquí, ¿verdad? A ver. ¿Quieren chequear ya de un solo esto ya que estamos aquí? Yes. Sí, teacher, yes, please. Yes, teacher. Ok. Sí, porque ya va siendo hora. Vamos a chequear esto. A ver, repeat after me. Which country is smaller? Monaco, which country is smaller? Monaco or Vatican City? Monaco or Vatican City. Which waterfall is higher? Niagara Falls
sorry. It's higher, it's higher. No, it's waterfall is higher. Niagara Falls or Angel Falls? Niagara Falls. Niagara Falls or Angel Falls. Vale, déjenme decirles que aquí la respuesta es que el más alto es Angel Falls. El Niágara lo que tiene es que ese es wider, porque son un montón de cataratas que caen, ¿verdad? Pero el más alto es Angel Falls. Now, which city is more crowded? Which city is more crowded? Hong Kong or Cairo? Hong Kong. Hong Kong or Cairo. Uh-huh. Which lake is larger? Which lake is larger? The Caspian Sea or Lake Superior? The Caspian Sea or Lake Superior. Which place is more famous? Taj Mahal or the Great Wall of China? Which place is more famous? Taj Mahal. Taj Mahal. Or the Great Wall of China. Now, which is the highest? Mount Aconcagua? Mount Aconcagua. Mount Everest? Mount Everest or Mount Fuji. Vaya, si se fijan aquí, en los anteriores estamos ocupando comparativo. Solo están comparando dos cosas, una cosa o la otra. Aquí ya estamos comparando tres cosas: Aconcagua, Everest y Fuji. Entonces, por eso se ocupa superlativo. Porque ya no son solo dos cosas. O sea, cuando estamos comparando solo dos cosas, es comparative. Y cuando son más de dos, es superlative. Vaya. What is the longest river in the world? What is the longest river in the world? The Nile or the Amazon? The Nile or the Amazon. Ahora una cosa. Ustedes me van a decir, pero ahí solo están ocupando dos. Sí, solo están ocupando dos, pero si se fijan, dice in the world. Entonces, ellos no están seguros cuál de los dos es el más largo en el mundo. Si es el Nilo o si es el Amazonas. Pero está hablando del mundo. Por eso es que está ocupando superlativo, ¿ok? No necesitaban haber agregado las otras dos cosas, porque está hablando de que en el mundo, ¿cuál es el más largo? Y yo creo que el más largo no es ninguno de estos, sino que el Mississippi. Bien, vamos a ver. Which city is the most expensive? ¿Cuál ciudad es la más cara? Which city is the most expensive? Tokyo, Moscow, or Hong Kong? ¿Verdad? Todas esas cosas es cosas similares así, digamos. Es más, ustedes pueden agarrar estas mismas cosas de las que estamos hablando para hacer su investigación. Entonces, digamos, ven cuánto mide el Nilo y ven cuánto mide el Amazonas. Para escoger cuál es el más largo. ¿Verdad? Entonces, solo traen los datos ustedes y los presentamos. ¿Ok? What is the deepest ocean in the world? What is the deepest ocean in the world? The Pacific más profundo. Or the Atlantic. Aquí tiene que ser or en vez de of. The Pacific or the Atlantic. ¿Ustedes saben cuál es el más hondo? No. Es el Atlántico. Atlántico. El que está entre América y el viejo mundo. ¿Verdad? El Pacífico, que es el que ustedes tienen en El Salvador.
¿Verdad? Ese es el menos profundo. A ver, which is the driest desert in the world? Which is the driest desert in the world? Atacama Desert o Sahara Desert? Atacama Desert o Sahara Desert. Miren, yo no me acuerdo cómo se llama, pero sé que es en Perú, que, o en Chile, perdón, en, no sé si en Perú o en Chile, que está el más seco de todos. Porque ahí es. Entonces, ¿cuál era tu problema? ¿Ya lo resolvimos? Yes, teacher. Okay. En el 4.13, teacher, ahí tengo problema. En el 4.13 está casi al final, ¿verdad? Uh-huh. Este lo vamos a ver mañana, porque hoy ya se nos fue el casi el día. Bueno, vamos a revisar ahorita. 3 minutes. Porque todavía sí. Tenemos 3 minutos, ¿verdad? Entonces, le voy a mandar el PPT, aunque no lo hayamos terminado, porque me interesa que vayan viendo ustedes, que adelantemos con cómo es que se ocupan los superlativos y los comparativos. Ahí se los explico yo bien. Si no entienden algo, me escriben. Okay. Vale, entonces, aquí estamos. Instructions. Write the questions to these answers. Remember to use how. Vaya, vale, a ver. How high is Angeles Falls? Is Angeles Falls? How high is Angeles Falls? ¿Así lo pusieron? Falls. Yes. Mm-hmm. Bueno. El otro. How big is California? Ajá. Y el otro. How long? How long? How long is the Nile? Y este creo que the last, le dio. Este era how hot is Washington coma D punto C. Falta un punto aquí. Es que si no ponen ese puntito, ¿será qué problema? Y después va coma. In the summer, ¿verdad? Sí, in the summer. Y question mark. Ajá. Va, y enviar. Sí, salieron buenos. ¡Yes! Va, ahí está. Para que revisen. Ok. ¿Estamos bien? Thank you, teacher. Vale, entonces, le voy a mandar el ¿cómo se llama? El PPT de ahora, y para que vayan revisando, y les voy a mandar también, tal parece que, mire, si ustedes ven que yo no les subo el video, recuérdenme, porque se me fue el jueves. Y es que me puse a estar ya viendo qué hacía para ustedes. Y por cierto, quiero ver si nos queda tiempo. Casi no, pero vamos a ver. Esto es algo de lo que podemos hacer. Pueden buscar algo que ya traiga la letra para que vayamos cantando. Para la otra semana. Acuérdense que les dije que vamos a cantar la otra semana. Yeah. Oh, yes, sure. Similar to lying beside you, here in the dark, feeling your heartbeat. With my... Y cada uno diferente, dicho. Sí, cada quien escoja su canción. You're so sincere. How could our love be so blind? Pero la idea es que nos ayudemos entre nosotros, por eso lo deben de presentar, ¿verdad? Y aquí les tenía otra idea yo.
Este yo lo había hecho hace años. Entonces, este se llama You Decorated My Life. Y si se fijan, va con espacio vacío como para que usted vaya llenando qué es lo que tiene, qué le falta ahí. With a paper. Once plain, pure and white. Move with your pen. Changing moves now and then. Till the balance was right. ¿Y cómo podemos hacer para descargarlo así y poderse enviar a usted para que usted lo pase? Así con video y con letra. Bueno, sí, el video anterior era un video que ¿cómo se llama? Que yo lo encontré así en YouTube. Uh-huh. Usted solo me manda, me manda el link del video y yo ya lo tengo preparado. ¿Verdad? Y en caso, este que yo hice, este es un PPT que lo fui grabando y lo incorporé en un video. Y entonces, y le puse la canción encima. Eso llevó un poco más de tiempo porque el PPT yo lo hice y lo fui como pasando. Y el cómo se llama, y después le copié la canción y la fui dejando que fuera cambiando conforme se fuera cambiando el PPT. Entonces, este fue el primer video que yo hice y que pues, para mí fue interesante. Se lo voy a compartir para que lo tengan. Fue para una clase que lo hice. Entonces, nos estamos viendo mañana, corazones preciosos. Good night. Good night. See you tomorrow. Bye bye. See you soon. Bye.